Muchas gracias, presidenta. Aceptadas las disculpas. Señorías, en primer lloc, una salutació cordial als representants del poble valencià que avui ens acompanyen. Señor president, señora vicepresidenta, señor president de les Corts Valencianes, diputats i diputades. En la Comunitat Valenciana hoy, señorías, el 50% de los centros educativos públicos no tienen las infraestructuras necesarias, lo que afecta a 270.000 alumnos y alumnas. Hablar de esta cifra, eso no es sobreactuar. Hay 116 escuelas e institutos construidos en barracones, algunos que llevan más de 10 años, toda una vida escolar en un barracón. Más de 40.000 personas que deberían recibir las ayudas por la Ley de la Dependencia y no las reciben. Además, nos encontramos en la cola en la calidad de nuestros servicios sanitarios. Este año, además, desgraciadamente, hemos ascendido en el ranking de ejecuciones hipotecarias, con una media de 29 desahucios al día. La segunda comunidad en desahucios, señorías. Una comunidad, además, con casi 450.000 personas en paro. La valenciana ha pasado de ser una comunidad próspera a ser una comunidad pobre, saqueada e infrafinanciada por los consecutivos gobiernos del Partido Popular en Valencia y en Madrid. Esto ha empezado a cambiar gracias a las políticas de cambio recogidas en el Acord del Botànic, donde demostramos que es posible llegar a acuerdos políticos que pongan por delante a las personas y no a los partidos, y que estamos haciendo realidad desde las Corts Valencianes y desde la Generalitat. Pero está claro que sin la financiación y las inversiones necesarias es difícil avanzar como queremos en responder a nuestro compromiso con la sociedad. Frente a esta realidad, esta difícil realidad, venimos hoy a tramitar por tercera vez, y puede que no sea la última, una propuesta que se aprobó en las Corts Valencianes en 2011, una modificación del Estatuto de Autonomía que, como ya han expresado quienes me han precedido en el uso de la palabra, recoge la necesidad de que la inversión del Estado tenga en cuenta el peso de la población valenciana en España. Cada vez que votamos aquí los valencianos, cada vez que votamos aquí esta propuesta, los valencianos debemos 1.000 millones más, millones de euros que deberían estar destinados a mejorar nuestros servicios públicos. ¿Cómo les explicamos entonces a los valencianos y valencianas que seguimos aquí desde 2011, en el día de la marmota de los trámites parlamentarios, sin dar respuesta a sus problemas y necesidades? Solo se puede explicar por una enorme y perversa falta de carácter democrático y de responsabilidad política de los gobiernos del Partido Popular en Valencia y en Madrid. El gobierno del Partido Popular, el del señor Montoro, el del señor Mariano Rajoy, que lleva ya mucho tiempo siendo absolutamente desleal con el pueblo valenciano, y los gobiernos sucesivos valencianos que no han hecho nada para resolver este problema ni para permitir siquiera que esta propuesta llegase a esta Cámara. En 2011, de tiempo ya, el Partido Popular de Francisco Camps planteaba esta propuesta en las Cortes ante la situación de asfixia financiera. Señalaba con su dedo hacia Madrid para hablar de nuestros problemas, pero al mismo tiempo se abrazaba a Mariano Rajoy, ese presidente del Gobierno que no ha movido ni un dedo para resolver este problema de los valencianos a pesar de su mayoría absoluta. Menos abrazos, señores del Partido Popular, y más exigir de verdad lo que nos corresponde a los valencianos y valencianas. La Comunitat Valenciana recibía y sigue recibiendo transferencias e inversiones insuficientes en relación al peso que tenemos en este país. Pero este no es el único problema y tal vez tampoco sea el principal causante de la actual situación, que se debe también, sí, señor Hernando, a los gobiernos corruptos que han derrochado el dinero de todos los valencianos y valencianas, que han puesto las instituciones al servicio de una minoría y en contra de la gente a la que se suponía que iban a representar. Sí, señorías, también la mala gestión y la corrupción del PP valenciano están en el origen del endeudamiento descomunal e injusto que sufrimos ahora mismo. Hoy muchos están en los tribunales, así que les ruego que no utilicen la financiación para esconder su mala gestión y su corrupción, señora Bonich. Es importante que se apruebe esta reforma,
representaría una toma de conciencia nuevamente por parte de estas Cortes y del Poder Ejecutivo de que la Comunidad Valenciana viene sufriendo una falta de inversión permanente, sistemática y estructural que precariza la realidad de muchos valencianos y valencianas. Pero es una reforma insuficiente porque no es vinculante. Es una reforma insuficiente, además, porque no aborda el problema principal, que es el problema de la financiación. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos, en Comú Podemos, en Marea, reclamamos aquí que se abra en esta Cámara el debate sobre el modelo de financiación, la que necesitamos los valencianos y valencianas, pero también la que necesitan otras comunidades autónomas para poder responsabilizarnos plenamente de nuestras competencias. Hay mucho por hacer si queremos que este país de países esté basado en la fraternidad, la solidaridad y la igualdad entre los pueblos. Y para ello no vale solo con los discursos. Esta cuestión fundamental para el pueblo valenciano requiere un compromiso firme y claridad en las posturas. La reivindicación de una financiación justa no puede permitirse contradicciones y, lamentablemente, en los últimos días hemos visto estas contradicciones en algunos de nuestros máximos representantes. La semana pasada fue, efectivamente, una semana desconcertante para muchas personas y para muchos socialistas de corazón, y no cabe más que mostrar el máximo respeto hacia todas esas personas que hoy se sienten defraudadas. El Partido Socialista se ha encontrado con una de esas situaciones ineludibles en política: elegir con quién se está, elegir si se está del lado de la gente o se está del lado de los poderosos. En el País Valencià esa disyuntiva se resolvió con el Acord del Botànic y con un gobierno que intenta aplicar políticas de cambio. En España, por el contrario, parece que el Partido Socialista ha optado por una vía que acerca, que facilita el camino de los corruptos otra vez a la Moncloa. Hay que elegir en política, señor Puig, y no valen las contradicciones. Así que voy a aprovechar la ocasión para preguntarle abiertamente, no como militante del Partido Socialista, no como un cargo de ese partido, sino como presidente de todos los valencianos y las valencianas. ¿Va a decantarse usted por facilitar el gobierno de quienes nos han negado durante tanto tiempo una financiación justa? ¿Qué dirá cuando lleguen los nuevos recortes del señor Montoro, esos que harán la alegría de la Troika y de la señora Merkel? ¿Quién será entonces responsable de que su gobierno no pueda aplicar las medidas que necesita la mayoría de los valencianos y valencianas? ¿A quién le va a exigir un trato más justo para la comunidad valenciana? Los valencianos y valencianas nos merecemos un presidente que defienda nuestros derechos, y eso no se va a hacer con un gobierno de Mariano Rajoy. Eso no se va a hacer con un gobierno de Mariano Rajoy, señor Toni Cantó, que no ha venido aquí a sobreactuar, ha venido a representar nuevamente el papel de Celestina que viene haciendo Ciudadanos. Esa no va a ser la solución para los valencianos y valencianas. Nuestra obligación es luchar para acabar con la herencia pésima y maldita del Partido Popular en nuestra tierra y no tener nunca más un gobierno que gobierne contra nuestra gente. Pero no nos dejemos engañar, no nos equivoquemos. En mayo de 2015, los valencianos y valencianas acabamos con el maltrato de los gobiernos del Partido Popular en la comunidad y estamos muy orgullosos de ello. Pero el desprecio al pueblo valenciano continúa, no forma parte solo del pasado. Desprecio es un gobierno en funciones que utiliza las inversiones y la financiación para hacer chantaje a las comunidades autónomas. Y esto lo sabe muy bien el señor Montoro. Desprecio es pretender un trueque con nuestros derechos, señora Bonig. La presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, la señora Bonig, aquí presente, pedía no hace mucho votos para la investidura de Rajoy a cambio de una financiación justa para la Comunidad Valenciana. Nada más y nada menos. Con esto, ha dejado usted claro, señora Bonig, que para usted la educación, la dependencia o la sanidad del pueblo valenciano no son más que una moneda de cambio. Con esto dejo claro que el Partido Popular no ha tenido ni tiene la financiación valenciana como una prioridad. La realidad no se puede tapar con un discurso en esta Cámara ni en ninguna Cámara. Un gobierno de Rajoy, ya sabemos, que no es garantía de inversiones ni de mejor financiación para nuestra comunidad, así que no trate de engañarnos. Y sobre todo, señora Bonig,
deje de poner en venta el bienestar de los valencianos y valencianas para defender a su partido. La financiación es una reivindicación justa e histórica del pueblo valenciano, que nadie la use para esconder la mala gestión ni la corrupción del pasado, que nadie la use como moneda de cambio con fines partidistas, que el de hoy, nuestra votación de hoy, sea un compromiso firme y sincero, pues están en juego el bienestar, los derechos y el futuro de nuestra comunidad y de nuestra gente. Muchas gracias.